El Real Madrid está echando de menos esta temporada los goles de Cristiano, pero también una mayor aportación goleadora del resto de compañeros, especialmente de los centrocampistas y mediapuntas. Por eso que el club vaya a fichar este verano mediocampistas con mayor vocación ofensiva y olfato goleador. Pogba, 26 años, Hazard, 28 años y Eriksen, 27 años, responden a ese perfil. Entre los tres suman una media de 36,6 goles por temporada desde 2014. 10. Hazard, quien prácticamente está fichado por el Madrid, lleva 78 goles desde la temporada 2014-15. Eso representa una media de 15,6 tantos por curso. En la actual, el mediapunta del Chelsea ha metido ya 19 tantos y ya ha igualado su mejor marca del último lustro, que databa de la temporada 2014-15. No obstante, la mejor temporada goleadora de su carrera es la 2011-12, en la que marcó 22 tantos con el Lille. Por contra, la 2015-16 fue la peor. En ella solo vio puerta 6 veces. 6. Paul Pogba es otra de las peticiones de Zidane. El centrocampista del Manchester United destaca por su despliegue físico y también por su facilidad para llegar al área rival. Desde la temporada 2014-15, ha marcado 51 goles. Esto representa 10,2 por campaña. Precisamente, su mejor registro lo está logrando en el presente curso, con 16 goles. Significa casi el triple de los 6 tantos de la campaña pasada, que fue de su peor rendimiento goleador del último lustro. 23. Eriksen es visto por Zidane como el relevo ideal de Modric. El danés acaba contrato en 2020 y eso posibilita que el Madrid pueda convencer al Tottenham de su venta a un precio módico. Una de sus cualidades, al igual que Pogba y Hazard, es la facilidad para ver puerta. Lleva 54 goles con el Tottenham desde 2014. Es decir, una media de 10,8 por temporada. Su mejor curso en este apartado fue la 2017-18, con 14 tantos, mientras que en la 2015-16 no pasó de 8, la misma cifra que lleva en la presente campaña. Los madridistas, lejos de esas cifras, ninguno de los centrocampistas o mediapuntas del Madrid alcanzan las cifras goleadoras de los tres objetivos blancos. El que mejor porcentaje tiene desde su llegada al Madrid es Marco Asensio. El mediapunta mallorquín marca una media de 9 goles en las tres campañas que lleva en la plantilla madridista. Su mejor registro fueron los 11 de la pasada, mientras que la peor son los 6 de la actual. Detrás de él se sitúa Isco. El malagueño lleva 48 goles en sus 6 años en el Madrid, lo que representa 8 tantos por campaña. En la 2015-16 tan solo marcó 5, mientras que su techo goleador son los 11 de las temporadas 2013-14 y 2016-17. En tercer lugar se encuentra Lucas Vázquez, que lleva 21 goles en sus 4 campañas en la primera plantilla. Su media es de 5,2 goles por curso. En la 2017-18 llegó a los 8 tantos. Pero si los números goleadores de los mediapuntas madridistas están por debajo de los que presentan Pogba, Hazard y Eriksen, la comparativa con las cifras de los mediocentros blancos resulta grotesca. Casemiro, 18 goles, Modric, 17, Kroos, 13, Ceballos, 5, Llorente, 2 y Valverde, 0. Suman 55 goles con el Madrid.
teniendo en cuenta que entre los seis acumulan 60.985 minutos como jugadores blancos, su promedio goleador es de un gol cada 1.109. En lo que va de la presente temporada, los goles de los mediocentros blancos han sido 14. Casemiro, 4, Modric, 4, Ceballos, 3, Llorente, 2, y Kroos, 1. Y, si solo tomamos como referencia el promedio goleador de los mediocentros titulares Casemiro, Modric y Kroos en las últimas 5 campañas, la comparación con Pogba, Hazard y Eriksen es demoledora. Los tres madridistas suman en total 46 goles desde 2014, lo que significa una media de 9,2 por temporada. Punto. Es decir, 27,4 goles menos por curso que los tres jugadores pretendidos por el Madrid.